¡Hey! ¿Qué pasa? Un saludo a todos, aquí con los 50, y aquí estamos en World War Planes. Vamos a hacer una caza aérea aquí con mi avión de Tier 2 alemán, que es la caña, la caña, la caña, es una mierda, pero bueno, en fin, haremos lo que podamos. Bueno, aquí estamos en una batallita aérea más, para vosotros, haciendo unas piruetitas de principio para que podáis deleitaros mientras no entro en combate. Decir que el juego me está volviendo a gustar un poquito. Poquito a poquito se le va cogiendo el truco, como a todos los juegos. Poquito a poquito se va cogiendo experiencia, se va cogiendo maniobrabilidad y se va cogiendo, digamos, que uno va siendo menos noob. Y ya sabéis que yo, para lo de noob, soy el profesor. Así que ya sabéis. Bueno, vamos a ver si cogemos los objetivos. Vamos hacia ese grupito que tenemos por ahí, ya tenemos uno seleccionado. Vamos a ver si lo damos tirado. Pim pam pum, acelera, acelera. Estos aviones corren menos que una tortuga coja. Bueno, aquí vamos al primero, a ver. Pim pam pum, ay, se me escapa, cabrón. Pero yo tengo una pilotita. Uy, me he mareado. Me he mareado, lo siento. Uy. Sí, 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 yo soy muy excesivo. No te creas tú que no, Venga, venga, venga. Objetivo alcanzado, muy bien. Venga, a ver si lo damos derribado. Que no se diga que pone resistencia, joder, no eres malo disparando, corvo. Anda, que no te queda nada que practicar. ¡Hala, sí! A ver si le das al avión, hombre. Venga, hombre, dale ya. ¡Ay! Que se cae, que se cae, se cae. Menos mal que he matado, que se cae el piloto. Que esto se va sin capota. En fin, bueno. Veo que este se me está complicando un poquito, así que vamos a ver si lo hemos tirado. Pi, por aquí, se quiere escapar. ¡Ay! Me he vuelto a marear. Voy a tener que tomarme un avión de la mina. Porque estoy mareado. Bueno, venga, vamos a este grupito. A ver qué tomo será la cosa, si la han visto mejor. ¿Y tú qué? 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 ¡Ay! Le he tocado en la cola. Enemigo alcanzado. Enemigo alcanzado, sí señor. Aquí estamos. Venga, vamos. Me sigo mareando. Joder, no das tú más vueltas que un tío vivo, corvo. Te quieres sentar un poquito ya. Venga, hombre, allí va el primero de la mañana. Joder, por fin. Anda, que no te ha costado. Que eres malo. Tú no eres malo, ¿qué va? Dedícate a cultivar ovejas, que es lo tuyo. ¡Hala! Vale, pues venga, el motor se ha recalentado, chicos. No puedo activar el impulsor, que lo sepáis, Digo yo, ¿qué cojones tendrá este piloto automático con el GPS que me habla si es de un avión de la Primera Guerra Mundial? Venga, hombre, cállate ya. ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tiritas, tiritas! ¡Médico, médico, médico! Ah, no, que eso es el panel side. Perdón. Y cuartel general enemigo destruido. Anda, que no soy bueno yo ni nada. Sin hacer nada, he destruido el cuartel general enemigo. Venga, hombre, muérete ya. No seas cansino. Me van a derribar a mí primero antes que a ti. Ay, Dios mío. Ay, sí. El fuselaje dañado se redujo. Pues ya corría mucho, pues ya verás tú. Ahora voy cojo. Ala, sí, también el ala. ¿Qué hago en todo? Pues venga, pues al final ya verás tú. No, ¡ay! Mira, estás comiendo la montaña. ¿Te ha gustado? Estaba buena, la tierra ahí. Ángulo indicado excesivo. Pues no sé qué quieres tú que haga yo aquí. Joder, porque no soy capaz de pilotar nada bien. Porque todo el GPS este, macho, todo es malo. Todo es malo, nada es bueno. ¡Hala! Ahora el motor. Menuda mierda de avión que tengo yo, joder. Me voy a dedicar a cultivar ovejas. ¡Hala! Menos mal que la gente se muere ya por inercia. En fin, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Llevamos una bajita. Vamos hacia la zona que nos quedan menos enemigos. Ahí tenemos a los últimos. Mira, este ya se ha caído. Vamos a por ese, a ver si hay suerte. El motor se ha recalentado, no puedo activar el motor, no puedo hacer nada. ¿Qué cojones hago yo en esta batalla? ¡Me voy! Coño, ya que no tengo nada que hacer. Coño, tengo esa mierda de avión. A ver, ¿te quieres hacer el favor de morir o qué? Estrellate, está en la decencia, no te estrellas, cabrón. Muérete, que me cuesta las balas un huevo. Ángulo indicado, tío, de verdad, este GPS es un llorica. El GPS este es un llorica, de verdad. Anda, venga, ya está, segundo. Muy buena, muy buena, muy buena. No me esperaba yo tanto con esta pieza de avión, que no hace más que quejarse. Parece un robot, parece que es peor. Venga, tú, ¿te mueres o qué? El motor se ha recalentado, no puedo hacer nada. Que ala, ya está. Yo no sé qué camiones, cómo andan a la guerra con aviones de tercera. De verdad. No sé qué pretendéis. Tú, deja las piruetas, que total te vas a morir lo mismo. Cago en la mar, cago en la mar. Venga, hombre, venga, ahí vas. Ángulo indicado excesivo. Ala, ya está. ¿Para qué vamos a ver las cosas bien? Vamos a ver las cosas mal y encima se resultan bien. Ahí va, venga, y el tercero, señores y señores. Ahí tenemos. ¡Uy! Me he chocado un poquito. Oh, pero se ha acabado. Bueno, chicos, aquí tenéis otra batalla aérea. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, como todas. Y nos veremos en más World War Planes, aquí con Corvo 250. Adiós, un saludo.